motocicleta en un enfrentamiento, los matamos. Pero los tipos están, los dos sospechados detenidos, hay dos motos confiscadas y un auto, y la gente dice, bueno, estoy desamparado, ahora no voy a sacar más plata del banco. No, bueno, ya no, empiezan también... No, y ahí hay, obviamente hay algo, un entregador del banco, sí, porque eran 20 mil dólares. Eran, ¿no?, 20 mil dólares que fue a buscarlo un día y le dijeron, tenés que venir a buscarlo otro día. Después, bueno, hay quienes dicen que en realidad los bancos muchas veces en sus cuentas no tienen los dólares como para dártelos en el mismo día, sobre todo si ya fueron dos o tres personas a retirar, claro, esa cantidad. Da la puta casualidad que le dicen, véngase mañana a las 11:30 y te vas del banco y a 10 cuadras te matan. Bueno, y los famosos motochorros, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver con eso? Que sí, vos, sí, vos cuando fuiste candidato a jefe de gobierno, sí, en la ciudad de Buenos Aires, ya lo venías planteando cuando nadie lo hablaba, dije, eso. Lo de la pechera anaranjada. Y directamente no es... Los motoqueros tienen que ir... la moto tiene que ir una sola persona. Uh-huh. Dada la emergencia de seguridad que hay. Porque los motoqueros de delivery... Sí. Van solos. Van solos. Entonces, al estar solo, no necesitas la pechera. Si vos decís, van todos solos, aparte los motoqueros no tienen que ir con la pechera anaranjada. Si tienen el uniforme de... Ahora, si es un motochorro, no puede ir con una cosa de delivery, porque ¿cómo hace para robar? Se baja la moto y... No, no puede. No, está claro. Los asaltos tienen que hacer de a dos. Pero digo, eso vos lo venías planteando ya, sí, en el 2007, claro, ¿no? Sí, sí. Y te tildaron de todo menos de, sí, progresista. Sí, pero ahora vos viste que Macri planteó lo de la pechera amarilla y le salieron los motoqueros, porque dice que es una discriminación. Que me parece que es razonable que lo que dicen los motoqueros, pero los motoqueros no tendrían que llevar la pechera amarilla. Los que van con un delivery, por ejemplo, de Burger King, por decir un nombre, esos van solos. A mí lo que me resulta... Yo creo que los motociclistas individuales sí que vayan con una pechera. Lo que me resulta llamativo es por qué el gobierno nacional, que si bien no tiene jurisdicción sobre las provincias en cuanto al tema de seguridad, sí, políticamente no aborda el, sí, tema. ¿Por qué no lo aborda? Porque esta es una preocupación central que tiene la población, que es la seguridad. Sí. Y las fuerzas federales que actúan en la capital federal... como fuerza de seguridad, pero en el resto del país tenés gendarmería para la frontera, la prefectura para el tema de... Sí, la policía está de acuerdo, la federal y la provincial están de acuerdo. Ahora, ¿por qué el gobierno no habla, no plantea o no da su posición sobre este tema? Yo no lo escucho ni a Aníbal Fernández, ni a Randazzo, bueno, ni a la Presidenta de la República. En Colombia, que había problema de los sicarios que directamente iban a matar, Antanas Mockus, el candidato perdedor, en su momento directamente prohibió... que vayan de a dos en la motocicleta. Uh-huh. Y metió el tema de las pecheras fluorescentes. Pero suponer que acá los motoqueros, estoy hablando de los de delivery. Cuando hablo de motoqueros no estoy hablando de motochorros. Estoy hablando de los que llevan la pizza, la comida. Bueno, ellos ya van con el uniforme de la empresa. Esos no le pongan pechera. Pero los otros tienen que ir de a uno y que vayan con pechera. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve, pero pareciera ser un tema recurrente que siempre se habla, hasta el próximo caso, que es dentro de un rato. Porque de repente hay cosas, planteos medio sonsos, ¿no? De que en la estación de servicio no lo carguen al que no tenga la patente al día. ¿Sabés qué? Te ponen una pistola en la cabeza y cargás. Andá y el tipo no noche, lo avisa porque... la noche del conurbano a que no te carguen cuando venís en y acá en la capital. También, lo agarran y le dicen al pobre playero, lo vuelven, sí, loco. Hablando de playeros, esta semana hubo elecciones en el sindicato de los trabajadores de estaciones de servicio. Se presentó una lista de Moyano. Perdió por paliza. Por paliza con Carlos Acuña, que es un tipo que es diputado provincial, que es cercano a Dualde y a Barrio Nuevo, ¿no? Sí. Algunos lo toman como una especie de adelanto. Sobre todo porque Moyano se está queriendo meter en otros gremios, que son gremios como mercantiles en la capital federal, pero, con la Borlenghi. No tiene ninguna chance. Pero, bueno, a algunos le cae mal esta, sí, intromisión de Moyano para querer quedarse con absolutamente todo. Y vos sabés que lo escuchaba esta mañana a Juan Carlos de Pablo, el economista, y decía que hablaba con un amigo de él que tiene una empresa de logística y le decía, mirá, con estas condiciones como estamos actualmente, yo soy propietario de 20 camiones, pero en realidad no soy propietario de ninguno. Los camiones son de los camioneros, porque yo llego a echar a uno de ellos, me llevan el camión completo con lo que tengo que pagar. Claro. Es una realidad y una preocupación. Sí, ¿no? Sí. Por eso también allí la cuestión del avance de Moyano. Y Moyano, lo que los intendentes no le gusta es que quiera avanzar sobre... Sobre el tema de la recolección. De la recolección del suelo, que ya es bastante, es una hipoteca muy grande que tienen. Claro, sí, sí. Bueno, el 30% en general de los presupuestos municipales tiene que ver con la recolección de la basura. Bueno, me sorprendió que Dualde, cuando diga Moyano no es un tipo manejable, no es manejable, pero el problema
que Moyano no sea manejable por Kirchner, porque hablan de igual a igual, o no de igual a igual, pero más o menos Moyano se le anima, pero Moyano es una carga para todos los intendentes, para los empresarios de los camiones, ¿viste? Sí, el tema es cómo, cómo avanzás sobre un poder como el que tiene Moyano, si no es a través de... ¿Cómo avanzas sobre un poder como el que tiene Moyano, como el que ha conseguido Moyano, que te paraliza el país en dos minutos? Claro, lo de Macri, bueno, todavía no le encuentro explicación por qué lo amoroso y lubertino no le quieren apoyar el juicio político. Y ahora no encuentro explicación, porque ya hay una pelea entre Narváez. Pero, bueno, en el marco de lo que se llama peronismo federal y aliados, no veo... Bueno, ya terminamos, pero... está la candidatura de Macri, está la del peronismo federal que va a ir a una interna. Pero eso tiene que ir todo junto. Y la única forma de que eso vaya todo junto, hoy por hoy, es la candidatura de Reutemann. De Reutemann, sí. Pero yo qué sé, Macri agradeció la generosidad política de Duval. Es cierto. Bueno, vamos a reencontrarnos la próxima semana. Sí, Dios mediante. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Que la pasen bien. Chao.